En esta versión de la cumbre de mandatarios nace la iniciativa junto con Chao Racismo de rendirle un homenaje a Nelson Mandela y a la ministra de Italia, Sélid Kane, quien ha sido el blanco en Roma de varios ataques racistas. Bueno, resulta que Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica con la mayor cantidad de afrodescendientes dentro de su población. Hoy vamos a hablar con la gente de Chao Racismo, quienes defienden los derechos de las personas que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Pero antes me vine a un jardín del sur de Cali para hacer un ejercicio con los niños que fue diseñado en los años 30 por un par de psicólogos de Estados Unidos. Vamos a ver cómo me va. Hola niños, ¿cómo están? María Alejandra Giraldo, Saray Valeria, Paula Andrea Toro Quebrada, Priscila Rodríguez Gonzalo, John, Jessica Sofía, Nicolás, Matthew, Isabela Palacios. ¿Cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Cuál de esos dos muñecos te gusta más? Este. Este. ¿Por qué te gusta más? El color. Porque tiene los ojos azules. Porque él es bueno. ¿Cuál de esos dos muñecos se parece más a ti? Este. ¿Ese? Este. ¿Cuál muñeco es malo? Este. Este. ¿Por qué es malo? Porque es negro. Porque sí. Porque les pega. Porque tiene la cara fea. Porque es negro. Bueno, lo que acabamos de ver fue un experimento diseñado por la pareja de psicólogos Mommy y Kenneth Clark en los años 30. Yo lo quise realizar sin ningún tipo de manipulación para ver qué obtenían las respuestas de los niños. Bueno, ahora vamos a hablar con la gente de Chao Racismo, una iniciativa que está buscando crear conciencia sobre el tema de la discriminación. ¿De dónde vengo yo? Esta campaña es mundial, se llama Chao Racismo. Hola, mi nombre es Laura Veracasa y yo también le digo chao al racismo. Hola, Cali, somos las gemelas Herrera y decimos chao racismo. Hola, amigos, soy Marvel. Juan Carlos Coronel. José Gaviria. Y estamos aquí para decirles chao racismo. Hola, yo soy Carlos Morales y yo también le digo chao al racismo. Yo soy Mónica Molano y también le digo chao al racismo. Chao racismo. Chao Racismo arranca el diciembre del año 2011 como una respuesta a la publicación racista de la revista Hola de España, donde muestran una fotografía a dos afrodescendientes como sirvientas de las cuatro mujeres más poderosas del Valle del Cauca, dice el artículo, cometiendo un error gravísimo, que es que no ponen los créditos de las personas afrodescendientes, y eso básicamente las cosifica y las vuelve objetos. Luego vino un comunicado de prensa y una posterior acción legal contra la Corporación de Turismo de Cartagena, que utiliza un esclavo con cadenas y todo amarrado en la Feria Nacional de Turismo de Anato para promocionar la ciudad de Cartagena. Chao Racismo le sirve al afrocolombiano, le sirve al indígena, le sirve al latino en Estados Unidos, le sirve al árabe en Europa, le sirve al vasco dentro de España. Queremos romper esa idea, que así usted venga de Potrero Grande, que así usted viva de la Simón Bolívar para abajo, que así usted venga del gueto, de los barrios que no son considerados barrios socialmente transitables. Usted puede llegar desde ser el dueño de su propio destino, el dueño de su propio negocio, hasta, ¿quién dice que no?, un presidente de la República nuestra. Chao Keeptown, desde el principio de la campaña, han sido fundamentales para la difusión de nuestro mensaje. Con ellos hicimos el concierto para la afrocolombianidad y lanzamiento del Petronio Álvarez. El mensaje de la inclusión étnica, la unidad étnica que dice Tostado en cada uno de sus conciertos, pues va muy de la mano con lo que nosotros estamos planteando. Él sale con la camiseta de Chao Racismo, hacen un coro que dice Chao Racismo, Chao. Yo creo que más que un movimiento es puede llegar a ser una revolución mental mundial. La sociedad que todos soñamos es aquella donde no hay distinción ni de raza ni de género. La verdadera equidad es aquella que no discrimina.
Es hora que nos pongamos la camiseta y le digamos chao al racismo. Esta es una crónica para Tiempo Real, de verdad.